Sergio Moldeana ya, y bueno, soy doctor en ciencias sociales y soy investigador también, colaborador en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Mis temas de investigación son principalmente investigación para la paz, migraciones y bueno, metodología de la investigación también. Actualmente estoy trabajando sobre la evaluación de la actitud hacia la inmigración en el contexto español, también en el contexto europeo y bueno, en la región andaluza también. El tema de la actitud hacia la inmigración es un tema muy recurrente actualmente en la investigación sociológica, antropológica, dentro del ámbito de las ciencias sociales. Y bueno, nosotros lo que hacemos es estudiar las variables que influyen o intentamos evaluar cuáles son los factores de riesgo más prevalentes en la sociedad para el rechazo de la inmigración. Entonces, para ello utilizamos una serie de metodologías, principalmente estadísticas, para identificar cuáles son esos factores de riesgo que influyen en el rechazo social hacia la inmigración y los inmigrantes. Nosotros trabajamos desde una perspectiva que, bueno, actualmente acabamos de publicar un artículo en una revista americana que se llama Regional Cohesion, y hablamos sobre, sería la primera pieza del puzzle de lo que hemos denominado la epidemiología social del conflicto, que digamos que sería una extensión de la epidemiología clínica y social en el ámbito de la investigación para la paz. Entonces, a partir de ahí, ya es desde donde elaboramos pues, todo lo que es el marco teórico, el marco metodológico con el que hacemos nuestras investigaciones. La situación actual está caracterizada principalmente por eso, es decir, tenemos una situación difícil, acabamos de salir de una crisis económica. Cuando hay crisis económica, normalmente es cuando se disparan los niveles de prejuicio, los niveles de xenofobia, los niveles de racismo, principalmente porque existen. Nosotros trabajamos sobre una teoría que es la teoría de la amenaza. La teoría de la amenaza básicamente identifica dos tipos de amenazas: las amenazas que tienen que ver con los aspectos materiales de la vida social, es decir, las amenazas de índole económica, por ejemplo, o principalmente, y después la amenaza de tipo simbólico, que sería la amenaza de tipo cultural, es decir, cómo las culturas exógenas desdibujan las culturas propias de las naciones, en este caso, si evaluamos la actitud hacia la inmigración en España, pues de la española, es decir, cómo se desdibuja la cultura española por esa intromisión de una cultura exógena, ¿vale? Esos son principalmente los dos factores de riesgo más prominentes, ¿vale? Pero después hay otro tipo de factores que también influyen. Por ejemplo, ahora está a raíz de todos los atentados que ha habido, toda la crisis de seguridad que ha habido en Europa y también en Estados Unidos, en todos los países principalmente de Occidente o del Norte, pues también se están empezando a evaluar ese tipo de estudios. Luego hay otros factores, por ejemplo, que podrían ser tratados como variables independientes, que pueden ser, por ejemplo, pues, el nivel de contacto que se tienen con los inmigrantes, es decir, si hay una buena oportunidad para el contacto, si el contacto tiene calidad, si no tiene calidad, es decir, son múltiples factores, múltiples variables las que influyen en el rechazo hacia la inmigración. Sí que es verdad que ahora mismo hay un aumento del prejuicio, ¿vale? Y que tiene mucho que ver con esa emergencia que ha habido de nuevos partidos de extrema derecha, ¿no? Es decir, estos partidos se aprovechan del discurso del odio hacia la inmigración para de alguna manera conseguir más representación política. Bueno, pues principalmente, es decir, nosotros trabajamos desde el ámbito de las ciencias sociales, es decir, nosotros hacer una ciencia que sea exacta y objetiva, es decir, nunca es posible, o sea, pero sí que es verdad que nos podemos acercar un poco a qué es lo objetivo. Entonces nosotros evaluamos es comportamiento social hacia la inmigración. El comportamiento fluctúa, pero sí que es verdad que trabajando con series temporales, es decir, trabajando con medidas repetidas, es decir, si nosotros venimos aplicando, por ejemplo, yo trabajo con la encuesta social europea. En la encuesta social europea se vienen aplicando el mismo barómetro o casi el mismo barómetro, concretamente el módulo de actitud hacia la inmigración, durante el año 2002. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que durante ese periodo de tiempo se pueden sacar afirmaciones de algunos hechos concretos con respecto a la actitud hacia la inmigración. Si bien es difícil hacer una afirmación fehaciente de que eso es así, porque, como he dicho antes, hay muchos factores que influyen, como por ejemplo una crisis económica, es decir, una crisis de cualquier tipo, una crisis de seguridad como la que hemos tenido en Europa. Eso hace que se disparen los niveles y que puedan fluctuar, pero principalmente,
yo creo que sí se puede, no se puede decir nada, es decir, no se puede hacer, no se puede, no hay verdades absolutas en las ciencias sociales, todos lo sabemos, todos los que trabajamos desde este ámbito lo sabemos, pero sí que es verdad que podemos acercarnos lo máximo posible a la objetividad. Y yo creo que una buena forma de acercarse es a través, pues, de este tipo de estudios longitudinales por encuesta, que nos permiten ver la evolución de cuáles son las actitudes, en este caso las actitudes hacia la inmigración. A la vez que nos permite conocer las actitudes hacia la inmigración, ¿vale?, también nos permite avanzar en el desarrollo metodológico por encuestas para luego hacer mejores diseños de los indicadores, porque, como he dicho antes, trabajamos con indicadores actitudinales y comportamentales, ¿vale?, pero muchas veces esos indicadores inducen al sesgo de deseabilidad. De ahí que utilicemos técnicas para detectar el sesgo de deseabilidad para luego rediseñar esos indicadores y poder hacer indicadores que sean más seguros, es decir, que ofrezcan, digamos, resultados más objetivos. Con respecto a los medios digitales, pues yo creo que es muy importante, es decir, creo que todos los investigadores, creo que supone un reto muy grande para todos los investigadores, precisamente porque es lo que nos va a permitir avanzar en las investigaciones que desarrollamos. Yo actualmente utilizo, la mayoría de los medios que utilizo son medios de computación estadística, ¿vale? Luego también algunos de visualización de datos, que también están relacionados a la vez con estos programas de computación estadística, y luego algunos medios digitales. Luego también utilizo algunos programas de investigación cualitativa, que son, bueno, como En Vivo, ¿vale?, y otros como AtlasT, etcétera, que creo que también son bastante necesarios cuando se hacen investigaciones que tienen un enfoque, digamos, transdisciplinar o ecléctico. Y bueno, principalmente esos son los enfoques que utilizo. Luego, con respecto a las redes sociales, pues también creo que son importantes para difundir las investigaciones que se realizan y que se llevan a cabo.